¿Cómo manejás? Porque también, quizás un poco la concepción es, che, quiero contarte que tengo este producto que te va a ayudar, ¿no? Y por ahí si A la nadie le persona no está interesa. educada, exactamente. Entonces, ¿cómo manejás desde la agendar la reunión hasta incluso llevar el proceso de venta con esta nueva lógica para muchos? Sí, mira, lo que tienes que entender es que a mí me gusta pensar tal vez un poquito en videojuegos. Ayer di un ejemplo que alguien después me escribió en LinkedIn y me dijo, me encantó el ejemplo. Muchos de la gente en ventas ha aprendido mucho del mundo B2C y no entiende que el mundo B2B tiene diferencias. Tiene similitudes, tiene diferencias. Está bien. En el mundo B2B, muchas veces pasa que las empresas, todos los ejecutivos están trabajando en una de dos cosas. Ya sea resolver problemas, que idealmente es el 20 o 30 o 40% de su tiempo, y no más, y el resto del tiempo, 60, 70, 80, están manejando iniciativas que les dan una ventaja competitiva en el mercado. Si yo soy un ejecutivo y todo lo que hago es resolver problemas ya existentes, la empresa nunca avanza. Para que la empresa avance, tenemos que nosotros estar trabajando en cosas innovadoras, nuevas, que me dan una ventaja competitiva en el mercado. Por lo tanto, cuando tú llamas a un ejecutivo, tú no le estás vendiendo el resolver problemas. Los problemas que él está resolviendo ya sabe que los tiene que resolver.